Vamos hasta Jalisco, en donde las investigaciones para dar con el paradero del joven Rafael León Coronado, quien desapareció el 29 de agosto de este año, se encuentran detenidas. No hay rastro ni testigo de lo ocurrido. Estamos pues muy preocupados por la situación. Realmente no tenemos nada en concreto. No tenemos tampoco ningún reporte visual, alguien que haya podido identificarlo. Estamos pues de cierta manera con la sensación de impotencia, que no hemos podido tener más resultados que nos lleven a localizar a mi hermano. Como si se lo hubiera tragado la tierra, a 3 semanas de la desaparición del recientemente graduado en Derecho, Rafael León Coronado, siguen sin pista alguna de su paradero, como así ha ocurrido con las poco más de 7.500 personas que hasta la fecha siguen sin ser localizadas en Jalisco. Y aunque Eduardo, hermano de Rafael León, acepta que las autoridades locales están rebasadas por los miles de casos que deben de atender y pocos recursos con que cuentan, lamenta que no hayan obtenido respuesta alguna de la Fiscalía General de la República para sumarse a la búsqueda, por lo que demanda la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. A nombre de toda mi familia, solicitamos su apoyo para encontrar a mi hermano Rafael José León Coronado, desaparecido el 29 de agosto en Colinas de San Javier, en Guadalajara. Cualquier pista que pueda ayudarnos a encontrarlo nos va a ser de gran utilidad. A últimas horas trascendió que fueron robadas las imágenes de la memoria central de video del edificio de departamentos en que Rafael se encontraba, acompañado de uno de sus más cercanos amigos, así como también de un chofer y otro empleado. Por cierto, estos últimos 3 acompañantes de Rafael, curiosamente, ya no se encuentran localizables en ninguna parte. Tenemos pues insuficientes las capacidades, por lo que hemos estado solicitando. A la fecha de hoy no tenemos respuesta definitiva de la intervención de autoridades de nivel federal. Y es que resulta ser que del edificio de departamentos en que por última vez se le vio salir a Rafael y el lugar en donde fue localizada su camioneta personal, existen más de 25 kilómetros de distancia, en donde presuntamente se encontrarían con la red de cámaras del C5 del gobierno estatal. Sin embargo, no existe registro alguno de su paso por calles y avenidas de Guadalajara que sirva para dar con su paradero. Somos una familia muy unida. Eso nos ayuda y nos impulsa bastante, aunque no estamos todos aquí, pero estamos mi hermano, bastantes primos y yo. Mi mamá está en Tepic, mantenemos comunicación constante y pues nos impulsamos. Eduardo León agradece las muestras de solidaridad y esfuerzos de búsqueda emprendidos por amigos y personas desconocidas que se han incorporado a localizar a Rafael. Aunque se ha vuelto cotidiano ver en las noticias, conocer la cantidad de desaparecidos, pero creemos que a nosotros nunca nos va a pasar, pero ahora nos pasó y sentimos que es una pesadilla, no lo podemos creer. Para Imagen, Moisés Mora. Imagen Noticias con Francisco Cea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.